Luciano aquí, ¿cómo te va? Buenas noches, Marcelo Jara. Me imagino que la fibra de artista más profunda sale cuando pasan en las cosas, ¿no? Se clavó la compu, no sale en las pistas, ¿qué pasó? No, teníamos problemas, un montón de problemas con el sonido, no sé qué pasó. Pero la verdad es que son momentos también inolvidables. Y en esta etapa tan difícil, realmente, de COVID, el tecladista mío con COVID no pudo venir. Pero bueno, lo importante es que salió, pudimos hacerlo. Creo que la lluvia le dio una cuota especial también. Pero Joaquín tiene esas cosas de que cada noche siempre me la va a hacer inolvidable. Luciano, acá, Mauricio Arcuti de Next Televisión Carlos Paz. Bueno, imagino que para vos debe ser un halago la respuesta de la gente ante la intensa lluvia que por momentos azotaba la plaza. Se quedaron de pie, aplaudieron, te acompañaron durante todo el show. Sí, la verdad es que estoy como con una mezcla de emociones también muy fuerte porque sí realmente es muy emotivo. Estar arriba del escenario, ver que toda la gente se bancó esta bendecida lluvia. Es increíble, aparte ver, a ver, después de tantos años, volver a ver una Próspero Molina, volver a estar en la Próspero Molina, volver a estar en Coquín, es volver a la vida, es volver a cantar, es volver a los festivales, es volver a recuperar esa normalidad que tanto extrañamos, y para mí es un honor. Estoy realmente muy conmovido por... Tengo toda la imagen de la gente hasta con los paraguas, y toda esa plaza llena, no lo voy a olvidar jamás.